Muy buenas noches a todos. De nuevo estamos un jueves más con ustedes en directo desde Torre España, desde los estudios en Torre España en Madrid. Hoy con un retraso enorme, un retraso por el que les pedimos excusas a ustedes y a nuestros invitados, un retraso completamente ajeno a nuestra voluntad. Estamos en directo, como les digo, con una persona absolutamente fundamental en la vida española en los últimos años. Una persona a la que es difícil encontrar haciendo, concediendo entrevistas en directo de estas características. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez es un hombre con una larga trayectoria política que va desde los años 50, cuando era un oscuro oficial en el Ayuntamiento de Ávila, hasta sus tres veces como presidente de gobierno. En la actualidad es líder, como saben, del CDS, del Centro Democrático y Social, de cuya fundación se explicaba en su día con estas palabras. He sentido, por tanto, en función de esto y después de una profunda reflexión, la necesidad de que siga existiendo en el espacio político español un partido político de centro, y por eso nace Centro Democrático y Social. Y nace con la finalidad de contribuir a la consolidación de la democracia, a la supremacía del poder civil y a la reanudación del esfuerzo para contribuir a crear un moderno sistema de convivencia y de efectuar cambios profundos en la sociedad. Porque no podemos olvidar, a mi juicio, que las libertades y los derechos que hemos conseguido hasta ahora solo tienen plena realidad si entre todos reprendemos con valentía la reforma social y la modernización de nuestra economía. Creo que no debemos permitir más en la vida política española ni la fuerza de los privilegios ni la violencia de la intolerancia. Nosotros afirmamos una vez más nuestra profunda convicción de que la tolerancia y el respeto mutuo entre ideologías diferentes ha sido la razón de ser y una de las conquistas más esenciales de las naciones más avanzadas del mundo, y posiblemente también han sido el motor más importante de su propio desarrollo. Yo creo que en el breve tiempo de que disponemos queda claro por qué nace y para qué nace CDS, es decir, el Centro Democrático y Social. Como ustedes recordarán, Adolfo Suárez llegó por primera vez a la presidencia del gobierno en el mes de julio del año 1976, designado por el rey. En ese momento existía el nodo todavía, y de ese acontecimiento se informó con este noticiario. Ofrecemos a ustedes una breve retrospectiva de la vida pública del nuevo presidente del gobierno, don Adolfo Suárez González. Estas imágenes corresponden a la entrega de premios de Radiodifusión y Televisión, siendo él director general de este departamento, cargo que desempeñó desde 1969 a 1973. En el Congreso de la Asociación Internacional de Noticiarios Cinematográficos, pronunció el discurso de apertura. Don Adolfo Suárez está presente en el entierro de don Fernando Herrero Tejedor, a cuyas órdenes trabajó como vicesecretario general del movimiento desde el 24 de marzo de 1975. En el primer gobierno de la monarquía, jura su cargo de ministro secretario general del movimiento. Asiste con el rey a un partido de fútbol. Recientemente defendió con notorio éxito en las Cortes el proyecto de ley de asociaciones políticas. Pocas semanas después, el 3 de julio de 1976, don Juan Carlos le nombra presidente del gobierno. Al día siguiente, acude al Palacio de la Zarzuela, con el Consejo del Reino y el presidente interino, general Santiago y Díaz de Mendívil. Ante el rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, señor Fernández Miranda, don Adolfo Suárez González jura el cargo de presidente del gobierno español.
primer ministro es natural de Cebreros, provincia de Ávila, y tiene en la actualidad 43 años. Poco después de aquel nombramiento, Adolfo Suárez puso inmediatamente en marcha la ley de reforma política que cambió mucho la situación española, la vida española, y dio lugar a la aparición de los partidos políticos prohibidos hasta entonces, de las elecciones y la Constitución. A partir de hoy mismo, fecha en que el Consejo de Ministros ha acordado remitir al Consejo Nacional y en su momento las Cortes el proyecto de ley para la reforma política, creemos haber llegado a la recta final de ese proceso iniciado hace tiempo del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática. Dar la palabra al pueblo español. Evidentemente podíamos sentir la tentación de redactar una constitución completa y definitiva reguladora de todos los aspectos de la vida política. Pero hemos preferido, sin embargo, dar paso a la legitimidad real de los grupos y partidos por medio del voto. Con ello comenzamos a convertir en realidad lo que ya dije en otra ocasión. Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Quitarle dramatismo y ficción a la política por medio de unas elecciones. Es que cuando la España de la monarquía comienza a rendir sus frutos, las tareas de la reforma no harán que se olviden nuestros objetivos como nación. Vamos a comenzar un gran debate nacional sobre nuestro futuro. De él se derivará la claridad que necesitamos para poder elegir con rigor y garantías. Ante España se abre un nuevo horizonte. Y se abrió efectivamente un nuevo horizonte. Fueron convocadas las elecciones generales del famoso 15J, ¿se acuerdan, no? El 15 de junio de 1977, las primeras elecciones generales democráticas desde antes de la Guerra Civil. En esas elecciones Adolfo Suárez se presentó con la UCD y ganaron las elecciones y él fue elegido presidente del gobierno. Posteriormente fue aprobada nuestra Constitución y también inmediatamente después se celebraron nuevas elecciones, en el 79, donde él se volvió a presentar con UCD y volvió a salir elegido presidente del gobierno. Tres veces, pues, como les decía al principio. Su actuación durante estos años ha sido juzgada por los distintos observadores como decisiva, como muy importante para la transformación democrática de nuestro país. Y la verdad es que atravesó momentos difíciles, situaciones que en muchos casos, escollos que en muchos casos parecían insalvables. Llega el mes de enero de 1981, va a ser pronto 5 años, y Adolfo Suárez decide terminar esa etapa de su vida, esa etapa política, y presenta la dimisión como presidente del gobierno. Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi 5 años en que he sido presidente del gobierno. Sin embargo, la responsabilidad que siento hoy me parece infinitamente mayor. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. He sufrido un importante desgaste durante mis casi 5 años de presidente. Ninguna otra persona, a lo largo de los últimos 150 años, ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en España. Mi desgaste personal ha servido para articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Deseo para España y para todos y cada uno de ustedes y de sus familias un futuro de paz y bienestar. Esta ha sido la única justificación de mi gestión política y va a seguir siendo la razón fundamental de mi vida. Les doy las gracias por su sacrificio, por su colaboración y por las reiteradas pruebas de confianza que me han otorgado. Quise corresponder a ellas con entrega absoluta a mi trabajo y con dedicación, abnegación y generosidad. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré identificado con sus aspiraciones.
que estaré siempre a su lado y que trataré en la medida de mis fuerzas de mantenerme en la misma línea y con el mismo espíritu de trabajo. Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches, señor Suárez, Adolfo Suárez, duque de Suárez. Gracias por estar aquí. Han sido tantos los años de espera que verdaderamente casi no me creo que esté usted aquí sentado. Muchas gracias. Me alegro mucho estar con usted. Pasan los años y usted, después de ver estas imágenes y de otras muchas, se sigue vistiendo igual, señor Suárez. ¿No se aburre de ponerse el traje azul este y la camisa azul y siempre lo mismo azul? No, lo que ocurre es que normalmente siempre aparezco así en actos de este tipo. ¿Pero siempre va usted igual vestido? No. Normalmente voy vestido de forma deportiva. Incluso me parece que al día siguiente de ser nombrado presidente del gobierno, me parece que aparecieron unas filmaciones en la televisión y en los noticiarios, bueno, y en sí, iba con mis hijos, vamos, vestido de verano. Fíjese que pasan los años y está usted aquí sentado vestidito igual. Bueno, es igual. ¿Se ha fijado cómo son de impresionantes las imágenes estas de dimisión? La cara que usted tiene destrozada con unas ojeras tremendas. ¿Se ha dado cuenta el destrozo físico? No necesitaba mirar las imágenes para saber cómo estaba yo en aquel entonces, porque fueron 5 años de muchísimo trabajo, de muchos sacrificios y fajando hasta lo indecible. ¿Costaba en ese momento, quizás también eso se nota, callar muchas de las cosas que usted hubiera querido explicar al pueblo español? Normalmente sea gobernador... sea sincero, señor Suárez. Porque va a presumir que no voy a serlo. Hombre, porque como casi nunca cuenta todo lo que sabe, pues... Dejo de contar aquellas cosas que pueden perjudicar la convivencia democrática, como cualquier presidente de gobierno de cualquier país del mundo que está en posesión de algunos secretos. Pero en aquella época, normalmente, callaba muchas cosas. Tenía que informar a los líderes de los partidos políticos de la oposición y procuraba lograr el máximo consenso posible en la... única política, a mi juicio, necesaria. No me está contestando. Cayó en ese día, cuando usted dimitió. Cayó cosas que le hubiera gustado explicar a los españoles, pero que no podía. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo el mundo sabe que en 1980 se produjo lo que calificaron los medios de comunicación, el acoso y derribo de Suárez. Una oposición muy fuerte y muy dura en el Parlamento. Oposición fuera del Parlamento por sectores importantes de la vida española. Y aquello no hubiera sido suficiente para que yo presentara mi dimisión. Pero cuando ese acoso y derribo se introdujo en el seno de mi propio partido, y muy especialmente en el grupo parlamentario, naturalmente que yo callé solamente, aunque lo apunté, que la necesidad de mi dimisión venía impuesta, entre otras muchas razones, porque en todo juego democrático, cuando un presidente no tiene el apoyo de su propio grupo parlamentario totalmente, o no tiene el apoyo sin fisuras de su propio partido, lo que debe hacer es dimitir y que gobierne otro compañero de ese partido que había ganado las elecciones en 1979. Y por eso dimití, y por eso callé los problemas internos del partido. No podía perjudicar en lo más mínimo la gestión de mi sucesor. Sí, pero usted decía, me voy sin que nadie me lo haya pedido. Acaba de decir las razones, las que usted, digamos, da como razones públicas. Pero sospechó que había perdido apoyos, digámoslo así, el apoyo más importante. ¿Se refiere a Su Majestad el Rey? Puede ser. No, puede ser o no. Dígame sí, si puede sí o no. Es la pregunta de usted. Bueno, mire usted. Cuando yo hice esa afirmación, que nadie me lo ha pedido, entre otras muchas razones era para que se supiera que tampoco me lo había pedido mi propio partido político. Y también para que se supiera claramente que nadie podía utilizar la imagen de Su Majestad el Rey como instrumento en función del cual yo dejaba la presidencia del gobierno. Primero porque era no conocer al rey. Su Majestad el Rey es enormemente escrupuloso con las funciones que tiene asignadas en la propia Constitución Española. Y la respeta profundamente todos los segundos de su vida. Y por esa misma razón, como podían existir grupos políticos interesados en transmitir la imagen de que el rey me hubiera insinuado una posibilidad de dimisión, yo dejé apuntada esa frase ahí, porque en primer lugar no respondía a la realidad, era desfigurar la imagen y las funciones de Su Majestad el Rey, y era colocarle en una posición difícil quizá de cara al futuro. Pero no podía ocurrir... ¿Más claro? No, está claro, pero yo sigo de todas maneras... le creo a medias solamente lo primero. No, esto segundo le creo. Pero quiero decir, por ejemplo, usted no pensó que a lo mejor hablando... Perdón, o lo ha pensado en su momento. Perdón. Espera un segundo. Me creo a medias. Dice. Sí, un segundo. Hombre, me permitirá que... Sí, claro que permito. Digo, usted no pensó, y ha pensado durante todo este tiempo,
que si hablara claramente perjudicaría a políticos y militares en activo, les perjudicaría todavía hoy a lo mejor, si hablara de verdad. ¿Y no conviene? Pues vamos a ver, ¿aquí de qué se trata? En la vida política española. Se trata de que todos contribuyamos a consolidar definitivamente el Estado social y democrático de derecho que hemos consagrado en la Constitución. Se trata de que en función de pequeños victorias personales o explicaciones que satisfagan muchas cosas, pueda poner en peligro esa propia convivencia democrática. Yo creo que todo presidente del gobierno, lo he dicho antes, toda persona que asume la responsabilidad de dirigir el poder ejecutivo, naturalmente que tiene, empleando una expresión fácil, que tragar muchos sapos todos los días. Y uno de los sapos que tiene que tragar en muchas ocasiones es no decir todo lo que sabe. ¿Por qué? Porque por encima de todo su posible brillo personal, en el supuesto de que fuera un brillo eso, está la convivencia pacífica de todos los españoles. Incluso, por ejemplo, desmiente eso que se dijo en su momento, que a usted le habían exigido firmar la dimisión con una pistola encima de la mesa. Eso yo creo que no se lo cree nadie. Ah, bueno, eso es lo que usted se cree. Bueno, pienso yo. Pienso claro. Que no se lo cree nadie, porque conociéndome algo y sabiendo que yo por lo menos sí que he ejercido la presidencia del gobierno con dignidad, o esa persona que me apuntaba con una pistola, según usted dice, o según dicen, no estaba en la cárcel, o yo no estaría aquí en este programa. Porque desde luego no lo hubiera tolerado. Y por tanto, o esa persona estaba en la cárcel, o yo estaba criando malvas. Señor Suárez, volviendo a las imágenes que hemos visto... Nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Volviendo a las imágenes que hemos visto, y que creo que usted no había visto, las de Nodo... No, las de Nodo no. Las imágenes que hemos visto de Nodo. Usted en muchas ocasiones ha aceptado sin complejos su carrera, su relación, su colaboración con el franquismo. ¿Comulgó con algunos ideales de aquel sistema, sinceramente? Pues, bueno, en primer lugar yo juré lealtad a las leyes fundamentales. Y aprovecho esta oportunidad de decir que dentro de esas leyes fundamentales había un mecanismo muy claro, muy concreto para su modificación. Y que fui escrupuloso cuando hice la reforma política, por cuanto que apliqué el procedimiento establecido en las leyes fundamentales. En segundo lugar, yo fui una persona siempre bastante incómoda, pero efectivamente yo colaboré en el anterior régimen, no lo he ocultado nunca, he sido jefe de negociado, jefe de sección, jefe de servicio, subdirector general, director general de Radiodifusión y Televisión, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Segovia, consejero de Estado, consejero nacional, vicesecretario general del Movimiento por 3 meses nada más, porque murió mi gran amigo Fernando López Tejedor y dimití. Y después fui el primer presidente constitucional de España. Nunca he ocultado mi pasado. Naturalmente que tuve no solamente identificación, tuve identificación con muchos, los postulados más avanzados desde el punto de vista social. Pero fui un hombre bastante crítico internamente. Y era de los que creía que las modificaciones a introducir en España solamente podían lograrse desde dentro del propio sistema. En los años 60 también fue usted del Opus Dei, y es curioso porque hay alguna declaración en la que dice, y yo le pregunto si sigue pensando lo mismo, que el Opus no es más que una asociación religiosa. ¿Usted, señor Suárez, de verdad sigue pensando eso? Bueno, yo he sido muy simpatizante del Opus Dei durante mucho tiempo. Fernando Rotejedor era un miembro del Opus Dei, y he dicho antes que es quizá la persona política a la que yo más he admirado en mi vida, y desde el punto de vista humano también. Entonces yo lo que percibí a través de Fernando Herrero del Opus, la verdad es que no tenía nada que ver con la política, porque comprobaba cómo él estaba enfrentado políticamente a varias personas que siendo miembros del Opus, pues desde luego no comulgaban en modo alguno con sus ideas. Eso fue lo que vio en Herrero Tejedor, pero usted luego tuvo la oportunidad de ver muchas cosas en la vida. Pero bueno, después yo he seguido comprobando que algunos miembros del Opus Dei pues eran militantes de partidos políticos de derechas, de centro, incluso de izquierdas. Su carrera, podríamos decir que está... me están diciendo que la publicidad tengo que meterla ya, Pepe. Pues vamos a hacer un alto e inmediatamente volvemos, perdonen. Adolfo Suárez, en directo. Muerto Franco, señor Suárez, y tras el primer gobierno de la monarquía, el gobierno de Carlos Arias, va a llegarle su turno. Dígame de verdad, señor Suárez, ¿fueron en algún momento rivales suyos Silva Muñoz y López Bravo en aquella famosa terna de la que tenía que salir el nombre del presidente del gobierno?
Bueno, eran, más que rivales, eran miembros de la terna y, por tanto, personas que podían optar a la designación por parte de Su Majestad el Rey de presidente del gobierno. Lo que pasa es que yo, sinceramente, yo intuía que iba a ser yo, en el supuesto de que fuera en la terna. Ya, presidente, ¿recordó esas épocas suyas de Madrid, esos años primeros de Madrid, en los que estaba solo, más solo que la una y sin una peseta? Pues sí, no lo recordé, lo estuve siempre muy presente y quizá marcaron mucho mi propia vida. Quizá me forjaron más en la reciedumbre, como se dice en mi tierra. Pero naturalmente que los recordé, incluso quizá de las primeras cosas que hice fue ir a dar las gracias a las personas que en aquel momento me ayudaron. El primer viaje que yo hice fue irme a Ávila a ver a un profesor que tuve yo en el bachillerato, que me enseñó a estudiar y que me enseñó fundamentalmente a enfrentarme con la vida, a darle las gracias. Y fui a ir a ver también, bueno, pues, a las personas que en aquellos años difíciles me apostaron por mí y me ayudaron. ¿Pero se encontraba muy solo en Madrid? Me encontraba muy solo, realmente muy solo. Tenga usted que yo vine a Madrid a abrirme camino, tenía algunos problemas familiares que no voy a contar por mucho que insista. No le se lo he preguntado. Pero por si acaso, ya que es usted tan incisiva, por si acaso me anticipo yo ya a decírselo. Y hasta el punto me sentía solo que, bueno, que yo ponía tacones de suela a mis zapatos para oír mi pisada. ¿Qué me está contando? Me interesaba profundamente escuchar el eco de mi propia pisada, porque era una persona joven, llena de ambiciones, pero viviendo en condiciones difíciles. Desde luego, otros vivían en condiciones peores, probablemente. Me refiero desde el punto de vista económico. ¿Cuándo se dio cuenta de que hacía falta una cierta chulería para gobernar? No, yo no creo que haya tenido la convicción de que la chulería vaya inevitablemente unida a la acción de gobernar. Quizás que la llevo dentro de mí, aunque procuro no demostrarlo mucho. Pues a pesar de procurar no demostrarlo mucho, la verdad es que es usted una persona con un carácter que podríamos denominar así. Usted lo sabe, ¿no? Es una persona dura en un momento dado. Se planta, se hace falta. Eso que llaman, o sea, puede quedar feo, perdone que le diga, ¿no? Pero chulo. O sea, una persona que, ¿eh? ¿Usted sabe qué dicen de usted eso? Bueno, usted pueden decirlo. Yo, sin embargo, creo que soy bastante normalito. Eso no es verdad. Sí, normal. Usted no, pasa, usted no que sabe, usted no cree que es bastante normalito. Sí, sí lo creo. Otra cosa es que, ¿qué entendemos por normalidad? A lo mejor es que hay menos normales de los que creemos. Señor Suárez, aparte de Su Majestad el Rey, por supuesto, digamos, dejándole aparte a él, ¿fue Torcuato Fernández Miranda el hombre más importante en el tránsito político de la dictadura a la democracia en España? Torcuato Fernández Miranda jugó un papel extraordinariamente importante en la transición democrática española. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, en cuantas oportunidades he tenido ocasión de manifestarme a este respecto, no solamente por el hecho mismo de que jugó un papel decisivo en mi nombramiento como presidente del gobierno, sino también por el papel que jugó junto con Landerino Medina conmigo en la elaboración de todo el proyecto de ley, de la ley de reforma política, y la constante asistencia desde una gran sabiduría que tenía durante todo el proceso que fue desde mi nombramiento como presidente del gobierno hasta las elecciones generales del 77. ¿Por qué no fue usted? Es una persona generales a la que se le debe una gran gratitud a los españoles. Le debemos una gran gratitud. ¿Por qué no fue usted a su funeral? Se comentó mucho en su momento eso. No, la verdad es que se comentó mucho y yo puedo decir desde aquí que hoy todavía no recuerdo si me había indicado a mí la conveniencia de asistir al funeral. Yo creo que me puse en contacto inmediatamente a través del propio servicio de presidencias con la familia por si querían que mandáramos un avión a Londres para traer el féretro. Pero yo sentí profundamente la muerte de Torcuato Fernández Miranda. Señor Suárez, Fernando Luis Martorell y el general Sáenz de Santa María dijeron en una entrevista en televisión, ahora 2 años más o menos, que el momento de máxima tensión de la transición había sido el secuestro de Oriol y Villaescusa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Quizá desde la perspectiva de ellos pueda ser uno de los momentos más tensos que sea una transición, pero es que la transición estuvo llena de momentos tensos, casi de días tensos o de segundos tensos. Porque también los asesinatos de Atocha, también la propia alegación del Partido Comunista. Otros piensan el constante, que el constante acoso de las acciones terroristas que en aquel entonces se producían en la vida española de una forma insistente, tenaz y de forma canallesca. Bueno, la verdad es que la transición estuvo llena, reitero, de momentos tensos. Ese fue uno de ellos. El secuestro de Antonio María de Oriol
y del teniente general Villaescusa fue uno de los momentos tensos también de la transición. Usted ha citado la legalización del Partido Comunista, que efectivamente es otro de los momentos que mucha gente piensa que fue de los momentos más peligrosos para la democracia en ese momento. Se dice que usted engañó, usted sabe que se dice, que usted engañó a los militares en ese momento. ¿Era imprescindible hacerlo? Usted da por supuesto que los engañé. Desde luego no engañé a nadie. Mire usted, en una reunión que tuve en el año 76, me parece que fue septiembre, octubre del 76, cuando tuve una reunión con varios generales, les expliqué cuáles eran los objetivos del gobierno y los objetivos que yo como presidente del gobierno perseguía en la legalización de partidos políticos, transición de un sistema autoritario a un sistema democrático sin ninguna clase de heridas, procurando que todos los españoles, cualquiera que fuera su ideología política, pudieran sentirse protagonistas del futuro, cerrar las heridas que existieran del pasado. Y cuando un general me preguntó, y tengo la grabación yo también de aquella reunión, cuando un general, y lo ha constatado el teniente general Gutiérrez Mellado, me parece que en un libro que escribió hace muy poco tiempo, hace algún tiempo, un general me preguntó si también se iba a legalizar el Partido Comunista. Y dije, con los actuales estatutos del Partido Comunista no se puede legalizar, porque notamente defendían una república, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, las conversaciones que yo mantenía con diferentes grupos políticos estaban encaminadas, y lo sabían todos ellos, a la modificación de aquellos aspectos que fueran imprescindibles, no ya para su legalización, sino para que todos colaboráramos en la construcción de una democracia que fuera válida para todos los españoles y en la elaboración de una constitución que fuera válida también para todos los españoles. No engañé nunca. Reconozca de todos modos que muchos o algunos militares se rasgaron las vestiduras de arriba abajo con esa legalización que se consideró muy valiente por su parte. Además lo hizo casi como en un sábado santo, como en un momento así como de vacaciones y tal, ¿no? Yo creo que todo eso lo conoce todo el mundo ya. Es verdad que muchos miembros de las Fuerzas Armadas se sintieron dolidos. Y lo entiendo, muchos de ellos habían combatido en la Guerra Civil. Y lógicamente esa legalización comportaba para ellos la asunción de un tema difícil, complicado. Y ciertamente lo pasaron muy mal. Sin embargo, yo creo que si no hubiera legalizado el Partido Comunista, si mi gobierno no hubiera legalizado el Partido Comunista, reitero, no hubiera tenido credibilidad en las elecciones de 1967, hubiera sido injusto con el Partido Comunista y yo creo que no estaríamos viviendo en democracia en España. Hubiera sido un acto de profunda injusticia no legalizarle. Es emocionante escucharle a usted, señor Suárez. La verdad es que como no es fácil que usted explique estas cosas, por mucho que diga que están, que son sabidas. Ni yo sabía que me iba a tener que estar explicando que están hecho tantas cosas. Pues me alegro que conteste a mis preguntas porque es muy interesante. Usted solía decir que sabía cómo tratar a los militares. La verdad es que los hechos históricos en España parece que le han quitado a usted un poquito, le quitaron un poquito cierta razón. ¿No le parece? ¿Por qué? Hombre, pues porque, si quiere, le enseño unas imágenes. Sí, las que usted quiera. ¿Reconoció usted a Tejero en este momento? ¿Lo reconoció? Sí, le reconocí porque su fotografía la tenía grabada en el expediente de la Operación Galaxia. ¿Cómo recuerda estos momentos, señor Suárez? Unos momentos que, paradójicamente, hay que tener presentes. Y al mismo tiempo hay que olvidar. Tener presentes para que no vuelvan a repetirse y olvidarlos porque fue una página negra de la historia española. Ahí está el teniente general Gutiérrez Mellado. Ahí está el teniente general Gutiérrez Mellado comportándose algo como él, por el nombre de primera categoría. Y todos los miembros del Parlamento al suelo, menos usted. ¿De dónde sacó la fuerza para mantenerse de pie? ¿Cómo es que consiguió no agacharse, señor Suárez? Mire usted, Mercedes, yo tengo un alto concepto de la dignidad de un presidente del gobierno. Yo era el presidente del gobierno de todos los españoles, aunque fuera por pocas horas. Y desde luego no estaba dispuesto a humillarme ante un grupo de personas que hacían cosas como esta, ¿no? Que intentaban destrozar el esfuerzo de tantos españoles, de todos los españoles durante 5 años. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cómo consiguió convencer al teniente general Gutiérrez Mellado para que se volviera a sentar a su lado? ¿Qué le dijo? Simplemente le indiqué, Manolo, siéntate aquí a mi lado y ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer. ¿Y después qué pasó? ¿Qué hicieron con usted? Bueno, mire usted, este es un tema que no me gusta hablar mucho de él. Pues no lo entiendo. Poco tiempo después, sí. He dicho hace un momento que creo que es un tema que tenemos que olvidar, al mismo tiempo que tener presente, pero no estar todo el día viviendo de ese
de ese día y de los recuerdos de ese día. Y los tengo muy dentro de mí. Bueno, pues después pasó simplemente que yo me levanté, que fueron imágenes que ya no aparecieron en televisión, porque por lo que nos enteramos después, porque claro, nadie sabíamos que se estaba grabando, claro. Y se movieron las cámaras, por lo que vi después en el vídeo, y yo me levanté porque dije que quería hablar con el que mandara aquella sublevación, aquel intento de golpe de Estado, que no estaba dispuesto a tolerar la situación en que nos encontrábamos. Me enfrenté hoy allí con los guardias civiles que estaban en el hemiciclo, entró Tejero, tuvimos una discusión, vamos, un intercambio de palabras muy agrio. Salimos del hemiciclo, me llevaron a una habitación que está enfrente de la entrada del hemiciclo, al lado de lo que llamamos la M30, que es el pasillo que circunvala todo el Congreso de los Diputados. Y en ese momento, bueno, me dejaron allí en la habitación. ¿Solo? Solo. Yo vi que estaba solo, abrí la puerta y me fui otra vez al hemiciclo, me senté en mi escaño. ¿Cómo que abrió la puerta? ¿Y no había gente, gente vigilándole con metralletas? En ese momento no había nadie. Allí me dejaron en esa habitación y al comprobar que estaba solo y en segundo lugar ver que la puerta, cuando accioné el picaporte, pues estaba abierta, salí, me senté otra vez en mi escaño y al cabo del rato volvieron a indicarme la conveniencia de salir con una metralleta, me sacaron del hemiciclo. Creo que fue la única vez que he tenido en mi vida al Parlamento a mi favor, porque todos empezaron a protestar de que me llevaran fuera recordando que era el presidente. Creo que la única vez que he tenido a todo el Parlamento a mi lado. Y me llevaron a una habitación donde estuve ya solo, con la vigilancia de tres guardias civiles que se iban tornando durante toda la noche. Última pregunta respecto a 23 de febrero. Le prometo que no haré ninguna más, aunque desde luego me tengo que frenar mucho porque me gustaría preguntarle muchas cosas. Sí, sin este, yo no le contestaré. Sin este vídeo, señor Suárez, que todos hemos visto tantas veces y que en muchos lugares del mundo han visto tantas veces, sin este vídeo, a lo peor, nos hubieran contado que aquel día, en las Cortes, no había pasado prácticamente nada. No lo sé. Es posible. ¿Le da miedo eso a usted? ¿Qué? ¿Le da miedo que eso hubiera podido pasar, que nos hubieran contado otra película? No, personalmente. ¿Le parece dramático incluso? No, personalmente no. Me parecería, en todo caso, si se hubiera contado de forma diferente, me hubiera parecido una falsedad. Cambiamos completamente de tema. El presidente argentino, Alfonsín, usted ha leído en los periódicos que antes de ayer se ha salvado de un intento de atentar contra su vida. Usted ha conocido complots contra su vida. ¿Quién le ha querido matar, señor Suárez? No me haga estos suspiros tan hondos, porque tampoco me pasa. No, no hago suspiros hondos, me parece muy bien, usted está actuando como debe actuar. Lo que pasa es que... ¿Quién ha querido atentar contra su vida? Contésteme. Pues mire usted, en muchas ocasiones, en algunas ocasiones la ultraderecha y por supuesto la ETA. Y también el Grapo, etcétera, etcétera. ¿Pero usted no tiene datos, papeles secretos, guardados en lugares, digamos, seguros, que le hacen casi invulnerable? ¿A qué? A cualquier cosa. Vulnerable, no, en absoluto. Yo tuve muchos intentos de atentado, como supongo que los tienen en etapas como aquella, que fue una etapa especialmente complicada y difícil, la que me tocó a mí gobernar durante 5 años, de la que me siento profundamente orgulloso, pese a haber cometido muchísimos errores que cometí también. Pero documentos secretos que me hagan invulnerable, en absoluto. En primer lugar, porque este es un país que guarda muy pocos secretos en términos generales, y los que tenga en mi condición de expresidente no es que me hagan invulnerables, es que son los que debo tener, nada más. No documentos, sino conocimiento de temas. Lo que puedo tener es correspondencia personal y puedo tener pues muchos datos y muchas cosas que naturalmente todavía no he publicado y que no pienso publicar durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque todo dependerá también de la oportunidad de no perjudicar o de la situación en la que me encuentro y si veo que las cosas van mal y hoy por hoy pues no van tan mal como para que yo tenga que... ¿Usted tiene fama de tener un físico superior, digamos, como salud y como un aguante físico, mejor dicho, ¿no? Iba a decirle un físico superior a los mortales, figúrese. ¿Qué cosa? ¿Qué piropazo le acababa de echar? Hola, yo, ¿eh? No, digo, un aguante... Iba a subir la moral de una manera un aguante físico superior a los demás. ¿Sigue comiendo tan poco como siempre? Sí, como muy poco... Desde hace muchísimos años. ¿Por eso digo? O sea, desde hace 25, 30 años como muy poco. ¿Pero sigue comiendo esa tortillita francesa, un poquito de jamón dulce, un café y se acabó? Hombre, todos los días no, pero vamos, con alguna frecuencia cuando me quedo a comer en mi despacho, pues sí, es lo que tomo habitualmente. Pero también me alimento de leche,
muchos zumos de frutas, de mucha fruta, y de las cosas, me gustan las judías, garbanzos, lentejas, etcétera, etcétera. ¿Casi vegetariano? No, no, también tomo algo de carne. Lo que pasa es que no lo soy una persona que tiene la desgracia de no disfrutar del placer de comer. Y por tanto se impone la obligación de comer porque es necesario para seguir viviendo. ¿Acabaron los problemas con sus dientes? ¿Se acuerda lo mal que lo pasó? Sí, lo pasé muy mal. Llegué a tener un montón de gangrenas pulpales en la boca en la etapa, a finales del 78, comienzo del 69. Gracias a Dios estoy bien ahora. Fue una etapa, unos dolores de dientes que se juntaron con otros muchos dolores, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, pero vamos, no me produce ningún placer recordar los dolores del pasado. ¿Tiene más miedo a una coalición que a un nublado después de su experiencia en UCD? Bueno, a mí es que el nublado tampoco me parece una preocupación grave. El nublado es un nublado, es un hecho climatológico y ahí está. O sea, que es peor una coalición. Una coalición, no. Las coaliciones en sí mismas no son malas, en modo alguno. Cuando hay una cierta identificación en torno a lo que se quiere con la coalición y los objetivos y fines que se buscan en esa coalición. Por tanto, no entiendo que sea mala. ¿Qué cualidad, pasado el tiempo, en ese tiempo en el que usted no ha tenido el poder, que ha tenido esa carencia de poder, qué cualidad ha crecido en Adolfo Suárez? Desde que no estoy en el poder, en estos 5 años. Sí. He sido una persona siempre muy reflexiva, pero ciertamente yo creo que me he hecho mucho más maduro. He ganado en experiencia. He recorrido muchísimos países del mundo participando en foros internacionales, con lo cual me ha permitido adquirir una experiencia internacional, yo creo que de primera magnitud. He viajado por muchísimas universidades del mundo, quedándome en los departamentos de prospectiva de esas universidades, enriqueciéndome en conocimientos y en experiencias. Y una muy importante, y es que durante casi 4 años he estado recorriendo todas las semanas miles de kilómetros pueblo a pueblo de España. Y entonces he tomado el pulso, de una forma creo que buena, con el pueblo español. Que naturalmente los problemas que tienen en cada sitio son muy diferentes. Yo no suelo pronunciar discursos en esas visitas, sino hago coloquios. Y por las preguntas que me hacen, pues naturalmente uno percibe cuáles son las preocupaciones que siente. ¿En esos viajes por el extranjero ha conseguido aprender inglés, que fue una batalla? Sigo intentando estudiar inglés. Y incluso este verano pasado he hecho un curso de 15 días rápido y lo haré todavía en este próximo verano también. Dígame una cosa. Usted ha dicho que frente a las próximas elecciones yo aspiro a ganar. Y ha recordado incluso aquello de aquel eslogan, ¿se acuerda?, de UCD cumple. En alguna ocasión lo ha recordado. Por supuesto, no es esta la primera vez que usted explica sus logros. Ya lo hizo el señor Suárez en la campaña de 1982. Puedo prometer y prometo, si ustedes me dan su voto, a elaborar una constitución con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento para que sea válida para todos. Y se hizo. Dije después, puedo prometer y prometo con su voto hacer una reforma fiscal en la que empiecen a pegar más a los que más tienen y a recibir más a los que menos tienen. Y se hizo la reforma fiscal. Dije que empezaríamos la España de las autonomías y la España de las autonomías se está consolidando. Hay una sola promesa. Dije que en colaboración con el resto de las fuerzas políticas y sociales intentaríamos encauzar la solución de la crisis económica que por aquel entonces caminaba a unos ritmos de inflación cercanos al 30% y se hicieron los pactos de la Moncloa. Y solamente hay una cosa que no se ha realizado, pero no que yo no haya cumplido. Porque dije, y también prometo a ustedes todo mi esfuerzo para conseguir que una España para todos no se pusiera en peligro por el privilegio de unos cuantos. Esa es la única que podríamos haber realizado. ¿Sigue eso sin ser una realidad? ¿Todavía hay grupos en España que ostentan para usted excesivo poder? El problema no es que exista grupos en España que tengan excesivo poder. El problema es que todos debemos formar parte de un todo y lo que no es tolerable es que algunos pretendan ser un todo y aparte. Entonces creo que todavía está por realizar en España esa afirmación que hice en el año 77 y que recordaba en las imágenes estas de la campaña electoral del 82. Porque creo que hay que hacer una transformación profunda. Un momento, señor Suárez, ¿cuáles son esos grupos que usted dice que tienen excesivo poder? ¿Se está refiriendo a la Iglesia, a la banca, a los militares, a quién? Estoy refiriendo a todos aquellos sectores de la vida española, puede ser la banca o puede ser cualquier otro sector, que se quieran salir del todo. No estoy diciendo ahora quiénes están saliendo o no. Lo que digo es que España ha hecho un gran cambio político, que fue el que yo protagonicé como presidente del gobierno de España, y que falta todavía por realizar el gran cambio social, económico y cultural. Sí, eso es lo que usted dice ahora. Y por tanto es lo que creo que todavía hay que vertebrar a la sociedad española para que forme ella misma los anticuerpos.
Es decir, que se puedan defender los intereses legítimos de cada ciudadano frente a cualquier abuso o desviación de poder que en cualquier instante pueda producirse. ¿El dinero de los bancos es en definitivo para los resultados electorales? ¿Sí o no? Pues si hay una relación directa entre coste de una campaña electoral y voto obtenido, es evidente que sí que es decisivo. Y naturalmente eso se ha puesto de manifiesto casi siempre en las campañas electorales. Usted está y muy yo enfadado, lo he percibido, ¿no?, en las elecciones gallegas últimamente. Usted está muy enfadado, ¿no? ¿Cuánto dinero le han dado para su campaña al final? No, ¿se saben las cifras? Quiero decir, al CDS. Vamos a ver. En primer lugar, creo que mañana se firma la concesión de créditos por valor de 150 millones de pesetas a Centro Democrático Social para la campaña electoral de las generales del 22 de junio. Pero eso es muy poco comparado con otros partidos, ¿no? 150 millones de pesetas cuando, según la misma lectura del diario matutino de Madrid que lo publicó, el Partido Socialista obtiene en créditos 1.700 millones de pesetas, 1.200 Coalición Popular, 800 el PRD, etcétera, etcétera. Pero además es que supongo yo que, por ejemplo, en el caso del PRD tendrá también las concesiones de créditos de Convergencia y Unión, de Coalición Galega, etcétera, etcétera. Entonces creo que ha habido una discriminación política con CDS. Y sobre todo, y de manera muy especial, porque durante tres meses yo no he recibido en modo alguno la sensación de que la petición que hacíamos de concesiones de créditos para CDS fuera mal vista por las entidades financieras con las que me entrevistaba. En segundo lugar, porque creo que no se han tenido en cuenta las encuestas más fiables que hay en el país, que pueden ser las del propio Centro de Investigaciones Sociológicas, puesto que es del Estado, y las previsiones electorales que en el día de hoy se dan para Centro Democrático Social son infinitamente superiores a los otros partidos políticos a los que se han dado 6 y 7 veces más dinero en créditos que a Centro Democrático Social. Pero entonces, ¿qué pasa? Usted ha acusado ciertas agresiones, incluso ha hablado de acoso. ¿Quieren quitarle a usted en medio o qué? Bueno, pues he de suponerlo. Ha habido una personalidad de las entidades financieras que ciertamente incluso llegó a sugerirme la conveniencia de una coalición con una fuerza política, o incluso llegó a sugerirme la posibilidad de que no nos presentáramos a las elecciones del CDS y que incluyéramos algunos hombres en las listas de otro partido político, o incluso después que no nos presentáramos lisa y llanamente a las elecciones. Y desde luego, entre sus funciones no está esa. Lo que es evidente que, no aceptando una sugerencia de ese tipo, los créditos concedidos a CDS han sido de ese tamaño, que a mi juicio, repito, no solamente es una discriminación, sino que no hay un tratamiento equitativo. Y creo que en el fondo encierra una operación que la verdad es que no quiero calificarla con excesivos adjetivos, pero simplemente intolerable. ¿Y no será que usted no tiene futuro, señor Suárez? Pues no lo sé. Yo estoy absolutamente convencido que tengo futuro. El CDS está también convencido que tenemos un futuro, porque hemos construido una gran alternativa política durante estos 5 años. Otra cosa muy diferente es que desde la banca se nos esté tratando en estos momentos como la cenicienta. Y el CDS parece que es la cenicienta de esta campaña electoral. Pero recordando ese cuento, la verdad es que en ese caso la madrastra es la banca y yo tengo la convicción y la esperanza de que el príncipe sea el pueblo español. En unas elecciones se parte de cero. Y por tanto, de la misma manera que el Partido Socialista en el 82 pasó de 100 y pico escaños, muy pocos, a 200 y pico, o Coalición Popular pasó de 9 o 15 escaños a 100 y pico, ¿por qué el pueblo español va a votar solamente en función de las campañas electorales? Es muy posible que no sea así, que el príncipe, que es el pueblo español, decida de forma contraria, pero en todo caso sí que le garantizo que la madrastra no triunfará. Cuando dice estas cosas le tiemblan los ojos. Posiblemente me brille, no sé si me tiemblan. No, le tiemblan. ¿Qué cosa? ¿Por qué será? Probablemente porque lo que estoy diciendo lo digo con enorme convicción. Pero mire, señor Suárez, ¿usted cree que hay algún español que pueda creerse que usted está a la izquierda del PSOE? De Felipe González, mejor dicho. Ha hecho usted una buena matización. No es un problema de estar a la izquierda o a la derecha. Es un problema de tener unas convicciones determinadas y quererlas llevar a la práctica. Entonces lo que ocurre es que el gobierno socialista ha gobernado durante estos 4 años en algunos aspectos, a plena satisfacción, por ejemplo, en materia económica de la banca española, que ha tenido los mejores beneficios de su historia. El presidente González ha disfrutado además de la ayuda de la providencia, porque ciertamente ha tenido las cosechas más grandes del siglo. Yo tuve durante mi etapa quizá los 5 años de sequía más grandes. Ha disfrutado una bajada a los precios del petróleo,
cuando yo solamente en el año 79 pasaron de 11 dólares el barril a 34 dólares el barril, es decir, se empobrecieron 4 puntos reales de renta los españoles, y ya tienen unas situaciones, unas perspectivas económicas internacionales mucho mejores, y sin embargo, el resultado de eso ha sido una moderación en las tasas de inflación importante, un mejoramiento del sector exterior, pero ciertamente a costa de 3 millones de parados, más de 1 millón de jóvenes en busca de primer empleo, con una disminución de las rentas salariales y de las prestaciones sociales en el Producto Nacional, y con una mayor, digamos, mayores desequilibrios de carácter regional. Y todo eso en función de una política económica ortodoxa. Eso no es tolerable, no es de recibo. No estoy a la izquierda del Partido Socialista, ni muchísimo menos. Así que tengo mis propias convicciones, que si quiere usted se las explico. El centro soy yo, ha dicho. Y parece que el señor Roca no está muy contento, entre otras cosas, porque ha dicho que usted es muy respetable, pero que no sabe dónde está. La pelea, entre otras cosas, entre Suárez y Roca está en la calle, ¿no? Es decir, continuamente se están ustedes repartiendo, no diré que insultos, porque no han llegado a tanto, pero sí frases, cierto modo, descalificadoras y todo eso, ¿no? Pero eso entra dentro de la campaña electoral. Mucha gente no entiende por qué usted no acaba uniéndose a Roca. Lo tiene que explicar seguramente hasta la saciedad, porque hay muchas personas que no lo entienden ni lo entenderán nunca. Vamos a ver, es que la pregunta de usted encierra muchísimas cosas. Sí, ya lo sé yo. Y es muy difícil contestar brevemente. Pero usted es muy sabio y lo sabrá hacer, ¿no? Sí, no sé si soy. Creo que intentaré por lo menos hacerlo. En primer lugar, la operación Roca y el acuerdo con el CDS ha sido absolutamente imposible. Yo he creído siempre y sigo creyendo que la operación Roca es un proyecto confuso y creo que es un error. Que es un proyecto que está dominado por Convergencia y Unión de Cataluña. Y digo esto cuando tengo un profundo amor por Cataluña y un profundo respeto y amistad con el presidente Pujol, que es el secretario general de Convergencia. Digo que creo que es un error el que han cometido, porque creo con toda sinceridad que es un proyecto político que está más a la derecha que mi partido político. Incluso viendo las cantidades que la banca otorga de subvenciones, se pone manifiesto una cierta similitud con algunos de los planteamientos que pueda tener el señor Roca. Pero en todo caso apuesto a que en un futuro próximo habrá matrimonios importantes después del 22 de junio del Partido Reformista con otras formaciones políticas que hoy militan más a la derecha todavía. Pero en todo caso me parece lógico. Tenemos también unas discrepancias importantes ideológicas. Discrepamos en algunos planteamientos económicos, discrepamos en planteamientos de política exterior, discrepamos en muchos aspectos. Y tenemos una discrepancia de fondo importante. ¿Cómo construir una alternativa de poder? Y yo entiendo que construir una alternativa de poder exige tener un partido fuertemente estructurado en toda España, con una gran coherencia ideológica interna y con la unión de todos sus militantes en torno a un proyecto político común. Cuando un político hace una campaña electoral, ¿tiene que aprenderse de memoria muchas cosas? ¿Y repetirla sin cesar? ¿Es bueno eso? Lo que ocurre es que una campaña electoral exige que los 4, 5 o 6 ejes de campaña se repitan incesantemente. Sí, así hasta, claro, como loros. Para que puedan llegar a todos los rincones. Hay momentos en que se repiten ustedes cantidad, ¿no? La gente no puede acabar un poco aburrida ya de que se le diga siempre lo mismo, señor Suárez. Y menos desde usted, que es una persona que es todo lo contrario en ese sentido. Es muy Yo probable. Cuando le veo a usted repetir... Pero fíjese usted que me está haciendo preguntas, se exige normalmente por un espacio decisivo, brevedad en las respuestas, y normalmente o acude uno... A lo de siempre, sí. No, al decir, titular, a decir digamos. Los grandes mensajes sí, es cierto. Lo más rápidamente posible. O si no, si usted me lo permite, yo estoy encantado de decirle lo que es y significa Centro Democrático Social, cuál es nuestra concepción de la libertad, nuestra concepción de la igualdad, etcétera, etcétera. Quizás lo que pasa es que mañana presentan... es mañana cuando presentan el programa, ¿no? Sí, lo leeremos con calma y seguramente allí... No, yo no pretendo hablar del programa. Por eso digo, que nos enteraremos... ¿Pero es cierto que pretenden suprimir la mili, señor Suárez? No, hemos dicho que pretendemos que el servicio militar obligatorio sea de 3 meses. Ajá. Y eso, como se puede imaginar, con la experiencia que tenemos, es una promesa electoral que se va a cumplir. Primero porque está profundamente estudiada, es un proyecto racionalmente concebido en su planificación y en su desarrollo. Segundo porque se reduce el tiempo de permanencia en la milia 3 meses, pero se aumenta la intensidad del aprendizaje y de la instrucción durante esos 3 meses con los métodos más modernos de formación, y se complementa con una oferta de especialistas de 3 a 5 años de duración, con retribuciones adecuadas y con la conciliación de vida. Ese es un proyecto que contribuye a modernizar nuestras Fuerzas Armadas y hacerlas más eficaces y operativas, sin la menor duda.
Para demostrar que usted no está al servicio del PSOE, es una cosa que repite sin cesar, que usted no es un sicario de ese partido. ¿Se está viendo incluso obligado a hacer críticas, incluso más subidas de tono de lo que a usted le gustaría? No. Lo que ocurre, Mercedes, es que... Se lo digo porque ha dicho, por ejemplo, que hemos vivido 4 años frustrantes, que hay miedo en la gente. Usted no es dado a hacer que la gente sienta miedo por las cosas que usted dice. ¿Usted cree verdaderamente que hay miedo en la gente? No, yo percibo eso. ¿Usted no lo ha percibido en ningún momento? Yo no. Pero bueno, yo no soy nadie para percibir nada. Bueno, pues quiero decir, no, usted es parte del pueblo, supongo. Sí, claro, eso espero. Evidentemente. Bueno, pues yo he visto en muchísima gente la sensación de miedo. Y la sensación de miedo en España se produce porque el español durante siglos ha estado acostumbrado a convivir con el miedo. Ser español es temblar, como usted dijo el otro día en el programa de Iñaki. Eso lo dice en una novela de Jorge Esteban, lo pone en boca del general Riego. Riego, sí. Que ser español era temblar. Bueno, pues efectivamente, durante muchísimos siglos los españoles han estado acostumbrados a temblar ante el poder político impuesto, ante el poder político elegido. Y cuando, por eso en España es muy peligrosa la prepotencia, la soberbia, la altanería política. Porque transmite al ciudadano la sensación de reclinarse en los hábitos históricos, en la costumbre incivil de anticiparse a los deseos del poder. Y el poder no puede inspirar miedo nunca. Y el gobierno no puede inspirar miedo nunca porque es nuestro gobierno. Y el sistema no puede inspirar miedo porque es nuestro sistema. Y por tanto no podemos tener más miedo que el miedo mismo, que es lo que dije yo en 1937. Ya lo dijo, en su día, ¿no? Le escuché el otro día en el programa de Iñaki Gabilondo, en la SER, en el Pido la Palabra, y yo le escuché decir que sería una calumnia, usted dijo con todas las palabras, con todas las letras, sería una calumnia tratar de relacionar su negativa a colaborar en la campaña a favor del sí que le pidió en su momento el señor González, el presidente del gobierno, relacionar eso, digo, con una inspección de Hacienda que usted tuvo al cabo del tiempo. Usted dijo, esto sería una calumnia. ¿Quiere añadir, aclarar algo? Lo digo por cómo se ha interpretado ese tema. Pero quizá también tengo que corregir un poco la pregunta que formula. Primero, yo no hice público en ningún momento la conversación que mantuve con el presidente del gobierno. Fue resultado de una pregunta, sí. Y fue resultado de una pregunta que me hicieron. En segundo lugar, dije que efectivamente había tenido una conversación con el presidente del gobierno en la que el presidente me sugería la conveniencia para mí de manifestarme a favor de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Y pocos días después recibí una notificación de Hacienda, porque me lo preguntaba también la persona que se dirigió por radio, concretamente Pilar Urbano, me hizo esa pregunta y ponía en relación ambos temas. En primer lugar, le dije que no fue una inspección, porque fue una llamada para aportar unos documentos, el comportamiento fue excelente, y dije textualmente también que relacionar ambos temas sería una calumnia, efectivamente, y lo reitero también. Y usted, yo no puedo aprovecharme nunca, ni siquiera directa o indirectamente, de las cosas que puedan beneficiarme si son falsas, y no estoy dispuesto a ello. ¿Cómo ve usted a Felipe González? ¿Se acuerda cuando Felipe González, cuando era líder de la oposición, le llamaba a usted el repeinado? ¿Sigue cortándose el pelo a navaja, por cierto? No. Lo lleva usted estupendamente cortado. Lo corto. Usted siempre va bien peinado. El repeinado. ¿Se acuerda de cuando Felipe González le llamaba el repeinado? ¿Qué opina de Felipe González hoy, el presidente de gobierno? En estos temas. Es que yo creo que son temas accesorios, de cómo veo yo al presidente González, cómo se peina. Cómo no, se peina. No estoy hablando de eso. Le he citado lo del repeinado. Me he acordado que le llamaba el repeinado. No. Me llamaron Taur del Mississippi, no el presidente, pero otros miembros importantes. Alfonso Guerra le llamó Taur del Mississippi. Dijeron que montarían el caballo de Pavía, cosas de ese tipo. Me llamaron muchas cosas. Bueno, yo al presidente del gobierno le tengo el respeto que debemos todos los españoles a un presidente elegido por todos los españoles. Pero ciertamente el presidente del gobierno en estos 4 años a mí me ha defraudado bastante. Entre otras muchas razones, porque no se han cumplido las promesas fundamentales que hizo cuando asumió la presidencia del gobierno y cuando hizo la campaña electoral del 82. El cúmulo de ilusiones que se despertó en aquel entonces fue muy importante y creo que se ha despilfarrado ese cúmulo de ilusiones. Y en segundo lugar, creo que los datos económicos ahí están presentes, ya los he mencionado hace un momento. Antes. Y creo, por tanto, que el gran cambio social, económico y cultural que España precisa no se ha hecho. Y hay que hacerlo. Y lo haré yo si cuento con el voto de los españoles. No se adelante la campaña, que luego dirán... No, que sí, ha pedido lo diré usted... en la campaña, no bueno, he pedido el voto. Exactamente, no se adelante. Vamos a ver, antes de terminar esta entrevista, usted que... No, mejor dicho, antes de terminar esta entrevista, pero antes de ver eso que vamos a ver, usted no tiene ganas de dejarlo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora lo verá. Usted no tiene ganas de dejarlo todo, irse en paz. Usted ya ha hecho mucho. No tiene ganas de decir, bueno, dejarme a mí en paz, vivir. Y usted entonces dice,
es inevitable que yo vuelva a ser presidente del gobierno. Hay que tener una seguridad en sí mismo tremenda. A mí me admira eso. Usted, es que no conocerme. Usted no sabe. No, no le gusta nada más que la política. Perdón. Me gustan mucho más cosas que la política. Y no voy a empezar a decir cuáles. Pero me gusta mucho más cosas que la política. Me gusta, desde luego, la política. Y me siento absolutamente comprometido con la vida política española. Y me siento comprometido con el pueblo español, cualquiera que sea el número de votantes que estén apoyando mi acción política. Pero sobre todo me siento comprometido con los principios que hemos dicho que queremos defender en el interior y en el exterior de España. Y me siento comprometido con la igualdad. Porque todos decimos que al nacer somos iguales. Y jurídicamente es verdad, pero no es verdad. Y pongo siempre un ejemplo. Y perdóneme que lo diga, Mercedes. Otra vez lo va a decir. Lo voy a decir porque aquí no lo he dicho nunca, ciertamente. Es que no lo ha dicho nunca porque no quiere. No, perdón, pero esta es la oportunidad que tengo de decirlo. Bien, adelante. Y desde luego no es lo mismo, lo he dicho muchas veces, nacer en Cebreros, donde he nacido yo y me siento muy orgulloso. En la época en que yo nací, el impacto cultural más importante que recibía como niño era un pasodoble tocado por la banda municipal. Y no es lo mismo, por tanto, nacer en Cebreros que nacer en una ciudad universitaria, donde el impacto cultural que recibe ya uno es muy grande. Y creo, por tanto, firmemente que el Estado debe prestar ayuda a todo español por el mero hecho de nacer, en educación, cultura, vivienda y trabajo. Y que a partir de ahí sea el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio de cada uno lo que le permita en una sociedad muy permeable subir desde los puestos más bajos a los puestos más altos. Pero también caer desde los más altos a los más bajos si deja de esforzarse, de sacrificarse, etcétera, etcétera. Creo en eso. Y creo en el concepto de libertad, Mercedes. Pero la libertad no es que podamos usted y yo aquí decir lo que queremos solamente. La libertad no es que puedan votar los españoles a quien quieran y deben hacerlo el día 22 de junio. La libertad implica también un concepto profundo de liberación. Liberación de todos aquellos obstáculos de carácter cultural, económico, social, que están impidiendo a muchísimos españoles ejercer realmente la libertad. Esto es... Me deja usted pasma. Me deja pasma por una cosa, ¿verdad que le diga? Es que parece que está usted, o sea, parece que viene usted a enseñarnos, o sea, que tiene usted el tarro de las esencias democráticas, señor Suárez. No, perdón, tampoco es eso. Como todos los demás. Lo que no quiero es que se queden en palabras huecas los principios que hemos consagrado en la Constitución. Este, no, dice usted, no quiero. Perdóneme, ¿no? Perdóneme, ahora soy yo el que la coge de la mano. Sí, coja usted lo que quiera. Perdóneme, pero ¿cuántos estamos acostumbrados a observar que en el mundo occidental, por ejemplo, se nos llena la boca de palabras como solidaridad, libertad, justicia, igualdad? ¿Y cuántas veces las vemos presentes en las relaciones internacionales? Muy pocas veces. Por tanto, creo que es imprescindible que una fuerza política, hombre, reasuma que no queden en palabras huecas lo que deben ser percepciones recibidas todos los días por todos los ciudadanos que dicen comulgar con esos principios. Entonces, no es dar una lección, es asumir un compromiso. El compromiso de que hay que hacer muchas transformaciones hacia las metas ideales de justicia, porque si no nos instalamos en un pragmatismo en el que vale todo con tal de continuar el poder, o vale todo para alcanzar el poder. Y así viene el desprestigio que tenemos los políticos y los partidos políticos en la vida española. Porque hemos transmitido mal, quizá, la imagen de que no nos importa más que conseguir el poder o permanecer en él. Y tenemos que hacer grandes transformaciones. Y esas transformaciones son imprescindibles cualquiera que sea la ideología política que tenga un ciudadano. Por una razón muy sencilla, porque si no, no alcanzaremos jamás la modernidad. Ni conseguiremos que España sea un país respetado y respetable en el interior y respetado y respetable fuera. Y tenemos un gran patrimonio para tener autoridad moral en el mundo, que es nuestra historia, nuestras culturas, nuestras lenguas y la transición política que hemos hecho con el rey a la cabeza. Es un patrimonio para tener autoridad moral si además defendemos en los foros internacionales la distensión, el desarme, defendemos, digamos, la objetivación de los problemas por encima de las tensiones ideológicas, si nos damos cuenta, en definitiva, que somos ciudadanos de un país, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del mundo. Vaya discurso me ha soltado usted, señor Suárez. No, es que usted me provoca. Vaya discurso. De una manera... Mire, ¿sabe lo que vamos a hacer para despedirnos? Yo sé que usted es un hombre con un gran sentido del humor, lo ha demostrado. ¿A que sí? Que tiene un gran sentido del humor. ¿No lo ha comprobado? Encaja fácilmente, etcétera. Bueno, usted sabe que Pedro Ruiz le ha hecho miles de imitaciones. Entonces hemos escogido una de esas, no de este último programa, sino... ¿Qué hace? ¿Le imita usted a Pedro Ruiz? Hombre, claro. No, imito a Pedro Ruiz. Imito el esperpento que hace de mí. Bueno, pues vamos a... Y le admiro. Vamos a ver una de esas imitaciones. ¿Está de acuerdo en verlo? Encantado, con mucho gusto. Vamos a verlo. ¿Qué está acabando? Atención, señor Suárez. Me veo en la televisión y se me enciende la pasión. Perdóneme, pero acabo de cruzar el desierto. Adolfo Suárez, para servirla, jefe de planta. Y vaya planta. ¿Deseaba usted? Estaba mirando este camisón, pero me parece que va a ser muy gorda. ¿Gorda usted? Señora,
tenga usted la seguridad de que no he visto un tipo como el suyo en los últimos meses. Es usted la envidia de esta planta. ¿Y cree usted que mi novio notará el cambio? ¿Su novio? Sí. ¿Usted va a hablarme a mí de cambio, señora? Su novio va a saltar sobre usted como una pantera bengalí. ¡Ay, qué ilusión! Señor Morán, por favor, tenga la bondad de colgar el teléfono. ¡Ay, estoy agradadísima! ¿Cómo está usted tan zalamero? Señora, y porque me ha dicho usted que está comprometida, y yo soy muy respetuoso con los compromisos adquiridos, acuérdese de lo que hice con el glorioso meneamiento nacional. De lo contrario, en este momento le pediría la mano. ¿Ah, sí? ¡Qué lástima! Haberlo sabido antes. Un jefe de planta para mí sola. Porque usted llegará muy alto, joven. Como me dejen, al mismo lugar en que estaba. Pues está mejor que Pepe. Señora, ¿usted se atrevería con esto? ¿Cómo atreverme? Pues se va a ver todo. Señora, lo que han de comerse los gusanos que lo vean los cristianos. ¡Que no lo veo, que no! ¿Sabe usted para qué es esto? Pues no, ¿y usted lo sabe? Yo sí, no se olvide que yo fui el de las roscas. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Sabe usted lo que es esto? Sí. ¿Usted recuerda el cinturón de castidad? Pues lo mismo, pero en plástico, para las noches de un par. Y dígame, joven, ¿no encoge, no destiñe, no se deforma? Ay, no me pruebe, por favor. Mire, señora, puedo prometer y prometo. Y conste que me cuesta enormemente repetir estas palabras, que con este camisón usted ganará todas las próximas erecciones. ¡Ay, ay! ¡Niña, pónselo! ¡Ay! ¡Ay, me gusta tratar con usted! Con ese ánimo, esa vitalidad, esa herencia, esa venida de extinción. Vamos, con ese ánimo, usted levantaría un muerto. Le voy a ser franco. Yo soy capaz de cambiar un funeral por la Feria de Sevilla. Y no me toco porque me excita. Y no soy más chulo porque no entreno. Señora, ¿usted confiaría ciegamente en mí? Sí. Firme aquí. No puede usted estar en mejores manos. Esto vuelve a funcionar. Es genial, ¿o no es genial? Sí, es genial. Es genial, por Dios, es genial. Y en la búsqueda del voto perdido también. Eso es genial, lo que, ¿no? Bueno, y eso, ¿sabe que me han dicho que hay, que los políticos están, muchos políticos están deseando salir en el programa de Pedro, como sea, les ponga bien, les ponga mal, al revés, delante, para arriba, para atrás, como sea? ¿A usted le ha beneficiado o le ha perjudicado lo del voto perdido? No lo sé, en todo caso me ha divertido mucho. Eso es lo más importante, ¿no? Señor Suárez, nos tenemos de ir. ¿Algo que añadir? No me haga otro discurso, ¿eh? No, ¿algo que añadir? Ninguno, gracias. ¿Nada más? Gracias, nada más. Por Dios, me ha dejado usted pasma. Para que vea que también la sorprendo. Sí, señor. Muchas gracias, señor Suárez. Muchas gracias, Mercedes. Que tenga mucha suerte. La necesito, muchas gracias. No se marche tan deprisa porque va a haber una cosa que tiene algo que ver con usted. Nos vamos ahora, como cada semana, a nuestros brujos animados, que esta semana, evidentemente, Peridis no ha podido evitar la tentación de dar vida a nuestro invitado. Así que vamos a ver a continuación un episodio breve que se titula Corredor de Fondo. Ah.
Dios mío, cómo es Peridis. En el teatro, cambiando completamente de tema, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid está teniendo lugar estos días un hecho artístico de primera magnitud. Parece ser que en España no ha sido fácil, no ha sido común que se representara Wagner. Y del Anillo de los Nibelungos se está representando en medio de un éxito extraordinario su primera parte, La Valquiria. La larga duración de la representación, 5 horas de música impetuosa y romántica, requiere un considerable esfuerzo para los intérpretes. El Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela ha escogido un reparto de lujo con una única voz española, la de Montserrat Caballé en el papel de Siglinde, la protagonista. Buenas noches, Montserrat Caballé. Buenas noches. Parece ser que Madrid, con esta maravilla de Valquiria, está siendo la envidia de muchos escenarios europeos. ¿Es eso cierto? Es cierto. Es cierto porque cantidad de directores de teatro se han trasladado a la capital de España para verlo. No solo el conjunto de cantantes que la nueva dirección del teatro, José Antonio Campos, ha logrado reunir, sino que además por la producción, que es excelente, excelente, de Hugo de Ana, y que verdaderamente ha sido envidia de no solo de grandes teatros, sino de grandes festivales. No es la primera vez que esto sucede en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, pero digamos que por ser esta novedad wagneriana, tal vez ha causado más sensación, impacto, ¿no? O más impacto. Claro, porque es la primera. Para usted es estreno, esta, o para ti. ¿No te importa que te trate de tú, Montse? No, por Dios, Mercedes. Y antes que nada, pido excusas por la hora, ¿eh? Porque es tardísimo. Nos hemos alargado. Bueno, es como si estuviéramos al tercer acto. Dime por qué has tardado tanto en cantar esta Valquiria. ¿Es la primera vez que la cantas? En un escenario sí. La hice en versión de concierto hace 5 años en Barcelona, en el Palau, pero de todas maneras me la habían ofrecido otras veces, pero yo creo que mi voz no tenía el volumen y el peso específico que debe tener Siglinde para pasar esa masa orquestal tan enorme, y creo que en estos instantes he logrado obtener un beneficio no solo para mi voz, sino también para la misma protagonista y para la música wagneriana. Tanto lo has logrado que las críticas no pueden ser mejores. He leído una crítica de Enrique Franco, el crítico del País, que decía, fíjense qué bonito, fue más allá de lo que las palabras pueden explicar. Después de tantos años, Montserrat Caballé, ¿te siguen haciendo ilusión estas críticas? Bueno, sí, ciertamente. Creo que causan placer el hecho de ver que un trabajo hecho a fondo y trabajado de esta forma obtiene un beneplácito no solo del público, sino también tan unánime de la crítica, con frases de este tipo que son casi increíbles. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Otra mujer junto a Montserrat Caballé, otra mujer catalana que triunfa en los teatros del mundo. Una vez se atrevió a cantar en televisión y la presentó ese día Rafael Alberti. La Paloma. La canción que vais a escuchar ahora, en la sola y transparente voz de Nuria, es la primera que escribí, ya exiliado en Francia, al acabarse la Guerra Civil Española. La musicó en 1947 Juan Carlos Guastavino, un joven compositor argentino de Buenos Aires. Después fue dada a conocer en Italia por el gran cantante Sergio Endrigo, y desde entonces esta paloma ha dado la vuelta al mundo. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche en la mañana, se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba.
que tu falda era tu blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Bueno, yo no sé, casi mejor que Batalla les enseñe estas manos unidas de Montserrat Caballé y de Núria Espert. Montserrat Caballé diciéndole, muy bien. ¿Qué le decías, Montserrat, a Núria Espert? Hombre, yo lo he cantado infinidad de veces y claro, te voy a decir que lo cantas muy bien. Tienes voz, no te comes el micrófono. La cantas sin micrófono. Nunca te perdonaré, Mercedes, nunca. Yo te, iba a pedir que me perdonaras. No, lo haré jamás. No. Después de esta maravilla que te acaba de decir Montserrat Caballé. No, es que ya es la más maravillosa, la más. Bueno, no te da brindas buenas noches con estas emociones. Buenas noches. Hablando de otra cosa, aparte de este perdón, que espero que no sea verdad, que no me perdones, sé que acabas de terminar Yerma y que vas a hacer una cosa muy importante, porque desde luego tú nunca acabarás de sorprendernos. Te vas a dirigir a Glenda Jackson en la casa de Bernarda Alba a Londres. ¿Es sí, eso verdad? Sí, es verdad, sí. Bonito esto. No lo parece, pero es verdad. ¿Por qué no lo parece? Porque es bastante insólito, porque es mi primera dirección, porque es en Londres, porque es en inglés. Y porque está Glenda Jackson y Joan Plowright en el reparto y las cinco mejores actrices jóvenes del país y esas cosas. ¿Y te parece casi imposible? ¿Lo dices como si fuera una cosa? Ya lo he asimilado. ya voy creyéndomelo. Qué maravilla. Enhorabuena, Nuria. Traidora. Para completar, ¿qué has dicho? Traidora. ¿Por qué? Porque a mí el Julio César no me lo quiso dirigir. No se me negó. Atreví. ¿Cómo que no te atreviste? No me atreví, Monse. No era el momento todavía. Es porque no era delgada. Porque no era delgada, Monse. Uy, qué miradas, Dios mío, de vida. Claro. Qué cosas. Pensó algo, ¿cómo la escondo esta Cleopatra? Oh, amor mío. No me atreví. Me han ofrecido dirigir muchas veces y solo esta vez. No se sabe por qué razón espiritual o profesional he dicho que sí. No lo sé, no sé por qué ha ocurrido todavía. Para completar esta mesa catalana, podríamos decir, está con nosotros, esta presencia catalana, está con nosotros un escritor, un gran escritor catalán, que además es un amante apasionado de la ópera. Es un gran conocedor de Núria y Montserrat. Y es uno de esos admiradores sin límites, de esas personas que hay en la vida que es admirador sin límites. Buenas noches, Terenci. ¿Es así o no? Buenas noches, Mercedes. Sí, depende de quién. Yo estaba un poco asustado porque cuando has dicho para completar la presencia catalana, pensaba de ahora butifarra, ¿no? Me ha dejado un poco inquieto. Bueno, pero tú estás enamorado de estas dos mujeres, ¿o no? Las quiero muchísimo. Además, es uno de esos buenas cosas privilegiadas, creo, en la vida, de que la gente a la que admiras desafortunadamente puedan ser, además, grandes amigas. O sea, me parece extraordinario. Me siento muy afortunado. Tú has dicho en una ocasión que la voz de la Caballé es una droga contra la que no han inventado defensas. Sí, yo creo que es la qué voz. ¡Qué bonito! Es que vamos, la, ¿es una cosa? Y además la voz de Montse es un consuelo para la soledad absoluto. Yo creo además que es un fertilizante para las plantas, extraordinario, es todo. Creo que es la voz más hermosa del mundo. Sin duda, vamos, es que me parece que no vamos aquí ahora a entrar. Es la voz más bonita del mundo. Caramba, oye, también dijiste, lo que pasa es que estás dividido en dos, porque también dijiste en una ocasión que querías, tú cuando fueras mayor querías ser Núria Espert. Entonces... Claro, sí, sí. ¿También? Cuando sea mayor quiero ser Núria Espert. Pero no dijiste con que esa capacidad que tiene Núria de hace 20 años ser de una manera y ahora ser mejor que hace 20 años, esas cosas, esa cosa de superación que tiene Núria, admirable. Y... Pero no dijiste que querías ser cantante de ópera. Yo quería ser muchas cosas. Yo quería ser trapecista, cantante. Depende de la película que veía. Ya. Pero el cantante de ópera. Mi voz recuerda sospechosamente a las ranas. Ya empieza la Montse a reírse como una loca. No, es que las ranas tienen otra vibración que los seres humanos, quiero decir. O sea, somos otro tipo de animal. Ya, pues las ondas sonoras son distintas, ¿verdad, Núria? Sí, son distintas. Pues, hay ranitas en el sí, pueblo donde mira, vivo. Van a buscar algo. Hay ranitas. ¿Cómo hace, Montse? Eso es lo que doy yo cuando hago agudos. Claro.
De repente oyes una señora en el pueblo donde vivo que dice, oye, las ranas, dice, mira, ya canta el Terenci. El Terenci. Terenci hace de Polione y esas cosas, ¿no? Monse, ¿es verdad que le prohibiste a este señor que se pusiera en primera fila cuando tú cantabas? Sí, sí. ¿Pero por qué se lo prohibiste? En Roma, ¿por sí. Qué, ¿por qué? Porque estaba justo delante y estaba haciendo una cosa trágica y lo veía muy cerca y estaba así, así. ¿Lo puedo hacer? Estaba como llorando, ¿no? A lo mejor queda mal en cámara. No, tú anda. Bueno, estaba Nuria, tú lo conoces. Estaba así y de repente ya... Yo digo, pues va a caer al suelo. Y me entró una risa y no podía continuar, era horroroso. Suerte que te tocaba el Vito y esto era alegre. Sí, ¿no? Bueno. Pero... No, es que Monse estaba cantando una cosa maravillosa, una canción de cámara de Donizetti que yo creo que pero es muy sublime. Trágica. Le Crepuscule, que es tristísima. Absolutamente... Y él sí decía, pintito. Y tú llorabas, ¿no? Yo sí. Yo es que soy muy llorón cuando me da, ¿no? Tampoco es que vaya por la calle así. Llorando, pero bueno, cuando el arte te conmueve, pues está muy bien, ¿no? Oye, Nuria, ¿tú has salido siempre victoriosa de esos saltos en el vacío que das? Esos vértigos que te dan de repente. Sí, venga, va, me voy a por esto. Sobrevivir es suficiente cuando el riesgo es así tan, tan enorme, ¿verdad? Y sobrevivir, sí. Algunas veces, pues el triple salto mortal sale fantástico y otras veces te caes y te rompes algo. Pero si sobrevives, siempre ha valido la pena. Pero te has jugado mucho tú. Incluso creo que una vez te empeñaste hasta las cejas, una o varias veces, para poder montar una función. Sí, estas cejas han estado empeñadas montones de veces. te las devuelven muy bien. Sí, vas al Montepío. Terenci dijo una vez que tú incitabas a la intensidad. ¿Es cierto que lo dijiste? Sí, yo creo que sí. Yo las veces que he trabajado con Nuria ha sido una experiencia absolutamente fascinante y una lección, ¿no? Tanta pasión queda en esa mujer. Bueno, sí, sí, te quiero decir, yo, ¿sabes qué pasa? Yo soy escritor de novelas y de artículos, y entonces para mí el teatro es una cosa siempre como muy, a la que tengo mucho miedo, son cosas que se tiene que consumir en la magia de un momento, tienes que tener la frase adecuada, el ritmo adecuado, me da mucho respeto y muchísimo miedo, ¿no? Y yo las cosas que siempre he hecho, pues siempre han sido, pues me he apoyado en Shakespeare, me he apoyado en Oscar Wilde, o sea, siempre vas más seguro. Y entonces la ayuda de Nuria, las veces que hemos hecho La Tempestad de Shakespeare, que no es hacer una tontería, ¿no? Y Salomé de Oscar Wilde, pues han sido, bueno, experiencias realmente únicas, ¿no? Muy, muy, muy gratificantes, y porque Nuria es más que una actriz, no sé, parece aquello del Barça que es más que un club, ¿no? Pero yo creo que Nuria es más que una actriz, es la creadora, la que pone en marcha todo un tinglado y sí, te eso convence. Sí, eso verdaderamente creo que se puede llegar perfectamente... ¿Estaríamos todos de acuerdo con eso? Sí. Con eso sí. Eso y otras muchas cosas más. Yo lo que me pregunto a veces es cómo una persona como vosotras dos, ¿no? Yo no sé si a ti se te emociona tanto la gente en el teatro como para llorar, como le puede pasar a Monse. Porque parece que en música, y a ti te habrá pasado alguna vez, escuchando una ópera, un concierto, uno se emociona hasta tal punto que acabas llorando, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, la ópera conmueve, yo creo que al máximo. ¿Y cómo puede una no. mujer, Monse? Didi. A mí me conmueve ella. Cuando la veo, Nuria tiene algo que aparte de aprenderse el personaje, pensarlo, buscarlo y tal, cuando sale al escenario, todo eso que ha preparado X tiempo ha desaparecido. Y sale Nuria, desnuda, psíquicamente desnuda, y da algo que no tiene nada que ver con todo lo que ha preparado. Es base la preparación, pero es como un ser que anda sin caminar. Y es como un halo que te llega. Y eso es algo inmenso en tu arte. Es algo muy bello y que muy pocas, poquísimas actrices tienen. Chica, esto es verdad. No es mío, esto... No solo Inglaterra, Estados Unidos, todos lo dicen. Es tu forma de salir y de ofrecer. No haces un personaje, creo. Haces algo más. Das vida a algo tan intangible que no hay palabras para explicarlo. ¿No te da vergüenza de esas cosas? ¿No te pones colorada? No, fíjate, esto es como un
como un colchón para las caídas esas, esas de las costillas rotas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, pero en sí, vamos a porque se están poniendo tan emocionadas las cosas. Es muy bonito, ¿no? Sí, me parece estupendo. Eso demuestra que los artistas siempre son mejores críticos que algunos críticos, ¿no? Está muy bien lo que ha dicho Montse de Nuria y lo que se podía decir de Montse, ¿no? Yeah. Esas grandes noches de Montse, cuando el público se enciende, todos lloran, ¿no? Cuando, no sé, en la última se mira a Miguel Liceo, que soy yo un admirador. Montse, eres única. Y bueno, pues es verdad, ¿no? ¿A ti te han dicho alguna vez alguna cosa más gorda que eso de Montse, eres única? Te lo digo porque como en algunos conciertos oímos cada cosa, que el otro día al Fari le escuchamos unas cosas tremendas. ¡No te mueras nunca! Esas cosas. Sí, eso sí que me lo han dicho. Será porque he estado algunas veces enferma. Eso sí que me lo han dicho. ¡Cuídate mucho! Eso también me lo han dicho. Oye, Terenci, estas dos mujeres que tú conoces bien son muy maniáticas. Bueno, verás, yo no puedo apreciar realmente el grado de manías. Pues tampoco te pongas a darnos una conferencia. No, porque si me puse un poco como el señor Suárez, pero es muy difícil levantar toda la primera parte del programa con lo bien que os ha quedado. Pero te quiero decir que yo soy tan maniático que no se aprecia realmente la... No sé. ¿Tú que le conoces, Nuria? Él no, es muy maniático. Por eso le he preguntado esto. Sí. Cuéntame. No, tremendo, ya te contaré. Yo tengo una manía tremendo, que es que puedo encontrarme en el comedor llegando a casa una serpiente cobra. Estoy en Barcelona. Entonces comprenderás que partiendo de esto, por muchas manías que aquí tengáis las tres, pues tampoco es que sea. Pero no, yo creo que no, ¿verdad? Que no son especialmente, ¿no? Nuria, ¿es verdad que cuando estás muy nerviosa te pones a limpiar el polvo de tu casa como una loca? Sí, es verdad. Los cristales. Yo soy bastante serena, aparentemente. Entonces, Montse, los cristales, toda la ira, porque soy iracunda. Como todas las personas tan calmadas, ¿verdad? Entonces la ira, le dejo a la yaya una casa absolutamente resplandeciente. Todo brilla. La yaya de pronto, en los momentos en que estoy feliz, hace... Malo, tengo que trabajar mucho. Estos cristales. ¿Tú qué es lo que haces, Montse? Yo busco ¿Tienes cosas. Muchas manías. Ah, buscas cosas. Sí, de repente estoy muy nerviosa y quiero encontrar cosas. Que no has perdido. No, que no están. No, pero que por algún motivo están en otro lugar. Sí. Y entonces es como la búsqueda del tesoro. Y pasan horas y horas buscando eso. Bajo maleta, subo maleta. Toda la casa, patas al aire. Finalmente encuentro lo que busco, que a lo mejor no me lo tengo que llevar. No, vas a encontrar. Eso me, sí. Oye, ¿tienes manías antes de salir al escenario? No. No creo. Pero, por ejemplo, ¿tienes la costumbre de rezar antes de sí, ir? Sí, esto sí. ¿Siempre? Siempre. Tú eres una mujer muy religiosa, ¿no? Quisiera serlo. Creo que lo soy, pero nunca se sabe hasta qué punto. Es cierto, nunca pido nada, esto sí que es cierto. Lo único que me atrevo a pedir es fuerza y poder aguantar lo que venga. ¿Y tú, Montse? Digo, ¿y tú, Nuria, perdona? ¿Eres, al subir al escenario, eres supersticiosa por algo, maniática de algo? No. Me parece que no. En las noches de estreno me persigno y no soy creyente. Es así. Comenzó en la niñez y sigue como una fuerza, ¿verdad? Y ¿qué busco la... ¿No estás segura? No se está seguro de nada. Porque dentro tu mirada hay tanta luz. Pero puede venir de muchas partes, ¿verdad? Sí, pero solamente puede venir de un espíritu alto. Ah, pero es que se lo tengo, pero... Entonces, ¿por qué no dices que crees? Porque tú crees que solo todos los espíritus altos creen. Es que si no creen, no son altos. Pero se puede creer en muchísimas cosas, sí, ¿verdad? Yo he dicho creer. Sí. Sí, y yo he dicho creyente, que se asocia sí, mucho sí, a las religiones, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo mucha tensión las primeras noches, que después desaparece y viene una cosa mucho más creativa. Soy una pésima actriz en los estrenos, estoy demasiado tensa y preocupada. Y después con el relax viene la parte artística mejor que yo pueda tener más tarde. Oye, Montse, habéis, hablando de estrenos y de funciones, habéis interrumpido las dos, pregunto las dos, empezaríamos por Montse. ¿Has interrumpido alguna vez una función porque te molestaba el público o los ruidos que había en el teatro? Algunas. Pero eso tiene que ser un espectáculo, ¿no? Que tú te plantes y digas, no canto más. Yo vi uno en Londres.
pero sí, no por el público, ¿te acuerdas? ¿En Londres? El balo y máscara. Ah, sí, el balo con Luciano, sí. Sí, bueno, Luciano es Luciano Pavarotti, como que no quiere la cosa. Luciano. Vaya susto. No, hubo un malentendido con el director de orquesta en unas frases y en fin, la cosa no fue muy bien y Luciano salía en aquel momento, era su salida, y yo dije, pues yo no me quedo. Me voy con él. Pero bueno, esa no la paré yo, fue, ¿eh? Fue muy impresionante, porque yo estaba abajo. Sí, también había un barítono que también salió. Y había... Venga. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, si John Toledo estaba un poco preocupado. Sí, ligeramente. Pero dijimos, no, que alguien nos encuentre bien y continuamos luego. ¿Pero por culpa del público? ¿Porque alguien hacía ruidos? ¿O porque yo qué sé, las cosas que pasan? No, por ruidos verdaderamente fue en Viena, en la Norma de Viena. Y no era por ruidos, era por fans, en el puente de arriba de los técnicos, estaban discutiendo que por un penalti había perdido el equipo que ellos deseaban y había ganado el otro la competición. Y claro, en aquel momento estábamos haciendo el Mira Norma y es que, no, esto era el árbitro. Fue muy difícil, fue muy difícil. Y yo, pues, paré la función. Sí, le dije, maestro, perdone, se ve que ha sido un campeonato tremendo. Siento mucho que el Salzburg haya perdido, pero cuando terminen de discutir podremos continuar. Yo me acuerdo, porque hubo un día muy divertido también cuando cantabas en la Academia de Santa Cecilia, este recital que has dicho antes, en Roma, que ¿sí? estaban todos los fotógrafos todo el tiempo, y Monse cantando, ¿no? Y de repente, detuviste así. Y les dijiste, ¿sí? Mire, yo entiendo que tienen que hacer, bueno, italiano, por supuesto, tienen que hacer ustedes su trabajo, pero yo tengo que hacer el mío y estos señores han pagado. Y entonces, hagan una cosa, cuando yo les haga así, ustedes fotografíen y mientras tanto canto. Y entonces estábamos cantando y de repente hacía, y todos, pa, 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 y yo lo seguía. ¿Te acuerdas? Sí, fue muy fantástico. ¿Y tú? Yo he deseado hacerlo muchas veces, no lo has hecho, pero no nunca. Lo he hecho nunca. Ves, demasiado profesional, ya te lo he dicho. No tocas sí. el suelo, no, te elevas. No, algo pasa, sí, no, sí. Pero he deseado hacerlo muchas veces. ¿Un recuerdo? Sí, sí. La estreno de la Yerma en Londres, cuando se atrasó, ¿no? Estaba todo el mundo sufriendo, era la primera salida de Yerma a Londres, estaba la princesa Margarita and Company, todo, estábamos Isabel García Lorca y yo allí para entrar, y es la hora, fíjate, en Londres, ¿no? Que yo creo que el último espectáculo que empezó tarde sería en la época de Shakespeare, un día que hubo un rayo, ¿verdad? Y entonces no te acuerdas, no, no, pues, ¿cómo no te vas a acordar? Y no había llegado no sé qué decorado, no sé qué, y entonces te pusiste a dirigir en ese momento, pasar casi toda la obra, y todos afuera esperando una hora y media, y Isabel García lo que dice, pero ¿cómo va esa mujer a hacer función? Y viste, una de las mujeres... funciones de tu vida. Yo algún problema, una hora y media de después, ¿no? Algún problema lo he tenido así, gordo, de esos gordísimos de escándalo, con la risa. ¿A qué te ha dado la risa? Sí, me ha dado la risa un par de veces. Pero no, ¿a que no lo parece? No. ¿A que no se puede creer? Pues sí, un par de veces. Una vez haciendo una función divertidísima, La puerta cerrada de Sartre, que sabes que es tan graciosa, We Close, ¿eh? Sí, sí. Que es un drama tremendo, tres seres encerrados en el infierno. Y no sé qué malentendido había entre Gemma Cuervo, Marsillac, no sé qué pasaba, nos pasaba no sé qué cosa, y de pronto la situación del infierno aquel coincidía con la situación del camerino, con la situación privada. ¡Ah! Sí, sí. Sí. Que le da. Que le damos. Sí, sí. Y Gemma se vuelve, estábamos... Marsilla que yo atacando violentamente como dos panteras a Gemma, y Gemma se vuelve y dice, ¡les odio a los dos! Se produjo un silencio y no sé quién comenzó, comenzamos a reír, pero a reír histéricamente, desaforadamente, perdido todo control, todo. Primero el público estaba viendo aquella función de vanguardia, estaba muy quieto y tranquilo, es raro este autor francés, es el teatro moderno, ¿cómo es? De pronto comprendió que allí estaba ocurriendo algo. Empezaron a sisear, shht, shht, y de pronto se oía así con la fiesta. Cosas así. Y nosotros, por el suelo, hundidos, golpeándonos contra las paredes, hasta que se bajó un telón y nos fuimos a casa en medio de la depresión.
y del estupor más enorme y no volvimos a mirarnos nunca más en el escenario hasta que se olvidó. Puede pasar a todo el mundo, le puede pasar a todo el mundo. Es la cosa más grave que te ha ocurrido en un escenario. Bueno, estamos hablando mucho de estas mujeres, de estas chicas. Están muy bien. Y tú, que estás guapísimo, Terenci, porque hay que ver cómo te has puesto. Sí, perdona. Es para estar a la, para estar a la altura de cómo te has puesto tú, que eres como la flor del loto de los medios de comunicación o una cosa así. ¿Te has dado cuenta de cómo es esto? Te voy a echar los piropos yo ahora, porque me ha dejado helada. O sea, estás como Alejandro Magno. ¿Con Alejandro Magno? Sí, señor. Toma castaña. Estás guapísimo. Ese murió a los 32 años, qué mal me lo pone. Pero creo que tú haciendo pesas para estar como Dios manda, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, ¿y de Egipto qué me cuentas? Porque mira, yo realmente no comprendo. He visto muy bien. ¿Qué me dices esto de que en Hollywood, hasta en Hollywood, te copian las ideas tuyas sobre Egipto? ¿Qué me dices? Sí, señor. ¿Qué han copiado? Pues te copian. Virgen Santa. ¿Qué han hecho? Te copian. ¿Qué han hecho en Hollywood? Tú teniendo ideas sobre Egipto, ellos vienen y hacen películas sobre Egipto, todo el mundo haciendo cosas sobre Egipto, y Terenci Moix hace mucho tiempo que hace cosas sobre Egipto. Sí, ¿no te enfadas? Sí. Ah, bueno, por lo del Terenci del Nilo. Claro. Que ahora sí todo el mundo le pone Nilo a sus cosas. Pero, bueno, no sé, debe ser una moda. Pero ahora yo tengo un problema, que mi próxima novela quiero hacer una cosa que me hace mucha ilusión. No te rías, que es la relación de Antonio y Cleopatra al final, ¿no? Y yo le quiero poner un título que es de Shakespeare, ¿no? En Shakespeare, ¿sabes? Antonio siempre le dice a Cleopatra, my serpent of the Nile, mi serpiente del Nilo. Y digo, ¿y ahora cómo yo pongo en una novela serpiente del Nilo cuando hay la joya del Nilo, mi tía del Nilo, mi propio Terenci del Nilo? Es mucho Nilo, ¿no? Y digo, bueno, pues pondré serpiente de Alejandría, pero también hay mucha Alejandría suelta. Esa palabra, en todo caso, si la pones en un título, vas a tener muy mala suerte con esa novela. Por lo de... Ya, te lo advierto. Ay, no, con patrocinio de... Si es de Shakespeare, no, que esté... No, yo además he venido muy beneficiado de Egipto. Pero estás muy bien, chico. Estuve en el templo de Isis y ni un turista dentro, en el altar, en el Santo Santorum, hice yo mis pensamientos. Salí y en Asuán, que no ha llovido desde hace 4.000 años, lluvia benéfica con sol... A 42 grados. Dime tú si esto ya no es venir benéfico. Sí, señor. Sí. ¿Verdad? Oye, siguiendo hablando de ópera, que te gusta tanto, ¿sigue siendo Norma la ópera que más la que es tu favorita? Sigue siendo Norma, sigue siendo Aída, siguen siendo muchísimas, sigue siendo Parsifal, pero bueno, Norma es, yo creo que es como la cumbre del gran sentimiento en la ópera y de la gran belleza en la ópera, ¿no? Tengo una sorpresa para ti, entonces. A ver. Tenemos una sorpresa para Terenci. A ver, ¿qué será? Esta que vamos a ver es la parte final de la Casta Diva de Norma, cantada, por supuesto, cómo no, por la grande, por la más grande, por la Caballé. Thank you.
No parece de verdad. Es impresionante. Es increíble, sí, no sé. Oye, ¿qué te parece si habláramos de otra cosa? Monse. Escucha una cosa, Monse. ¿Qué? Cuando cantas un aria como esa, ¿es cierto que se te acelera el corazón a elevadísimas pulsaciones? Sí. ¿A cuántas puedes llegar? En ciertas obras a 180. ¿Pero y cómo haces luego para calmar el corazón, para poder seguir cantando? No, yo no lo calmo, se calma solo. Es el esfuerzo y la tensión que te eleva esas pulsaciones. Sí, es tremendo. Barbaridad. Qué barbaridad. Pero el cuerpo lo puede resistir, porque esto nos pasa un poco a todos en ciertos momentos de esfuerzo dramático, ¿no? Sí, es que creo que a los directores de orquesta muchísimo más, dicen. Sí. Antes decías, Terenci, porque nos podríamos pasar horas hablando de esta norma, pero vamos a dejarlo, porque como además Monse dice que cambiemos de tema. Mejor que hablando, escuchando. Exacto. Piensa que el problema del arte contemporáneo es que se habla demasiado del arte y no se ve poco. Yo creo que mejor, escucharíamos horas. Iba a decir yo, refiriéndome a algo que has dicho tú antes, has hablado de la Salomé de Oscar Wilde, que tradujiste y trabajaste con Uriah, y de la Tempestad de Shakespeare. Y entonces, bueno, hemos visto a Monse cantando Norma, y a ti te vamos a ver ahora, Nuria, así, en una escena final de La Dama de las Camelias con Enric Majó. Te vamos a ver. Muy bien. Corra, Mari, corra. Diga a mi padre que vaya a buscar al doctor. Sí. Decirle que Armand ha vuelto, que quiero vivir, que tengo que vivir. Si tu regreso no me salva, ya nada podrá salvarme. Calla, no digas eso. Vivirás. Tienes que vivir. Ahora lo comprendo. Si mi muerte no hubiera sido tan segura, tu padre no te habría escrito nunca para que volvieras conmigo. Viva siempre el estorbado. Solo muerta me perdona. Solo muerta. La muerte no me separará de ti. Te tendré siempre viva. A mi lado. Es extraño. Los espasmos de dolor se han detenido. Una nueva fuerza renace en mí. Es un vigor insólito. Vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir. Marguerite. Marguerite. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Qué bien te mueres, Qué bien me muero. Cuéntale, amor. Mientras preparábamos La Dama de las Camelias, todo el tiempo de día y de noche estaba puesta La Traviata de Monse. Todo el tiempo. Es que, ¿sabes qué pasa? En esta versión de La Dama de las Camelias, ay, hay un truco que, bueno, mucha gente, solo los amantes de la ópera lo vieron. Que a mí, de hecho, me gusta más el libreto de Piave para Traviata que el texto de Dumas de La Dama de las Camelias. Entonces, Monse habrá notado que esta muerte no es de Dumas, es de la Traviata de Verdi. O sea, que de hecho, ella está diciendo en castellano lo que Monse canta en italiano. ¡Ah, qué bonito! Nos elevaba muchísimo. Y estábamos todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, yo de repente, la Dama de las Camelias de Dumas, pues yo encontraba que Verdi le había puesto una sublimidad. Sí, que no tenía que no, texto, que no claro. Está hoy en lo de Dumas, con todos los respetos, ¿no? Es verdad. Y como lo que los encendía de verdad era la ópera, intentamos encontrar este compromiso, y de hecho los monólogos de Nuria son las arias de Traviata. Sí. Y estábamos con Monse todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quién era él? La madre, espérate. Cyril Mines y Bergonzi. Ah, creí que... Traviata con Bergonzi, sí. Como que quién era él. Y todo el tiempo... Yo también no todo me el tiempo... acuerdo con quién canto. Puede suceder. Es una grabación absolutamente maravillosa. A veces no me acuerdo con quién canto. No me extraña, hija, porque tienes el plan hecho para estar dentro de no sé cuántos meses. Ah, pero Madrid, vengo.
Vengo el año que viene con Mefistófeles, al otro con el Hermione. Que el Hermione hace 200 años que no se hace, se hace en Pésaro. Fíjate, me hago publicidad. Y lo hago en Madrid. Y al otro año hago el Cid. ¿Y el finalmente resto de España, Monse? ¿Y el resto de España? Yo siempre canto todos los conciertos, todo lo que me piden en el resto de España. Es verdad. Tengo... Pues lo digo, porque mucha gente estará diciendo, hombre, nos gustaría tanto poder oírla, ¿no? En otros sitios. Pero voy, siempre voy a los sitios. Me gusta ir a los sitios. Y además hay una cosa muy, muy bonita por parte... ¿Por qué me la dices así, Monse? De España. Porque viajo infinitamente por España. ¿Pero no lleva rintintín? ¿Qué es eso? No. ¿El rintintín de los tebeos? Oye, me están diciendo que tenemos que terminar, que se nos está acabando el tiempo. ¿Querías decir algo tú, Terence? No, te quería hacer un comentario que precisamente cuando Montse dice que es verdad, que va por muchas ciudades y sitios cantando por España y que además que lleva un repertorio que es como muy exigente, muy nuevo, que es muy bonito, porque es como una diferencia de no repetir, de pensar, bueno, pues ya que voy a tal ciudad, pues les voy a dar la Traviata de siempre, sino que sí, hay eso una, lo una leí nueva yo exigencia. En un artículo precioso que tú publicaste de Montse hace un tiempo en el diario El País. Yo creo que es que esta exigencia es lo que hermana a esas dos mujeres, aparte de haber cantado los mismos papeles, las Salomés, las Mireas y esas cosas, esa cosa de ir siempre buscando, yo creo que las hace como muy apasionantes, ¿no? Me parece que tener dos amigas así que además buscan tanto, no solo Monche cuando está nerviosa, sino todo eso, está muy bien, ¿no? es un regalo. Última pregunta, Terence, para ti. Me gustaría hacer muchas más, pero esta va a ser la última. Sí. Tú dijiste una vez que la Caballé llevaba la ternura en la maleta. ¿Dijiste? ¿Yo lo dije esto? Sí, es pues una frase no muy bonita. No sé si la lleva en la maleta, pero entonces, es muy cierta. Y entonces, fíjate, la cursilada... Y Nuria también, lo que pasa es que Nuria me desfinge, ¿no? Yo, bueno, pues más como... Nuria y Monse llevan la ternura en la maleta. Sí, yo creo que fíjate, sí. Fíjate, la pregunta mía, agárrate bien, ¿eh? ¿Y tú, Terence, qué llevas en la maleta? ¿Yo qué llevo en la maleta? Yo el rosario de mi madre. No, yo creo que también llevo bastante ternura en la maleta, ¿no? Porque, pues, no sé, si lo que llevas es... He llevado... ¿Y planes y libros? Es por eso que te lo pregunto. Sí, pues estoy con dos libros. Estoy con una serie esa de televisión que voy a hacer para Primera Cadena sobre Egipto. 6 capítulos contando la historia de Egipto y bueno, y estoy metido en muchas cosas, eso por suerte, bueno, los artículos dominicales del País, estoy muy contento. Sin parar, siempre sin parar, ¿no? Claro, pero yo, esto está muy bien, ¿no? Porque todo lo que no sea esto, pues es como morirse, ¿no? Y morirse. Está muy bien. Nuria, también última pregunta, ¿sigues pensando, como dijiste también tú en una ocasión, el teatro para mí es sagrado? Explícamelo. Sí, solo que la palabra sagrado debe de haber cambiado de significado. Sigue siendo lo mismo para mí, pero yo he cambiado, por lo tanto. Él no puede quedar inmutable si está dentro, ¿verdad? Me parece que he conseguido. Eso es algo que se tarda mucho tiempo en lograr, solo en una madurez, no solo mental, sino de años también se puede tener. He logrado dar a las cosas su verdadero valor. Me parece que no me hago líos con... Qué suerte. Con lo que cada cosa vale. Qué suerte. Monse, última pregunta también. ¿Es inevitable ser un mito viviente, aunque yo sé que a ti eso no te hace ninguna gracia? No me hace ninguna gracia. No lo siento así. Tengo un deseo muy grande de aprender. Hay cosas nuevas, son... Creo que es mi estímulo para mi profesión y también de hacer cosas para los míos, para mi familia, para mis amigos y para los músicos jóvenes. Quisiera poder ofrecer algo mejor, no solo cantar. Tengo una ansia muy grande y no soy capaz de ofrecer lo que la mente tal vez me sugiere. Pero soy un ser pequeño en el fondo, a pesar de los kilos. Y los seres pequeños no tenemos la vitalidad ni la fuerza para ofrecer algo mejor. Creo que damos lo que podemos dentro de nuestra capacidad y creo que nuestra capacidad es casi siempre muy limitada. Y en esa limitación puede tal vez estribar el hecho de que a veces obtenemos un grano de arena y nos parece que es una pequeña duna, pero solo es un grano de arena.
Montse, solo eso. ¿Una voz se apaga un buen día? Una voz no se apaga, una voz flaquea. Y cuando flaquea una voz, hay que saberlo. Y cuando se sabe, hay que marcharse. Y cuando uno se marcha, creo que debe marcharse con esa felicidad de haber hecho lo mejor, aunque no haya sido lo mejor, y sobre todo la felicidad de haber hecho algo. Ay, madre mía, muchas gracias a los tres. Gracias por vuestras maravillosas palabras, vuestros testimonios. Ha sido una enorme satisfacción para nosotros, para este programa, poderos tener a los tres juntos, sentados en esta mesa. Creo que ha sido una bonita representación de vuestra tierra, de nuestra tierra, Cataluña. Que esa valquiria siga cosechando los aplausos más largos del mundo, Montserrat, de verdad. Tú, Nuria, que Glenda Jackson vaya lo mejor de lo mejor, seguro que va a ser. Que sea dócil. Que sea dócil. Que sea dócil. Que no venga con los Oscars a los ensayos. No. Que los deje en casa. Que los deje en casa. Y tú, Terence, no te creas que te vas a librar. Dentro de muy poco te pasaremos examen a ver si has publicado ese libro de una vez. Sí, sí. ¿Eh? Sí, o sea que estamos deseando leerlo, así que haz el favor de. Además, si no lo haces tú, lo hará la editorial, me mandará los abogados a casa. Claro, lo tengo pues cobrado estamos y comido. O sea que no. Esperando. Esperando con ansiedad el libro. Nosotros, la editorial y los abogados. Ah, vale. Y los acreedores. Exacto. ¡Oye, oh, estos! Gracias, de verdad, a los tres. Muchas gracias a Adolfo Suárez, porque sus palabras, nos han, al menos a mí, me han parecido muy interesantes, y sobre todo su presencia después de una lucha tan ardua, de tantos meses, para conseguir que estuviera sentado aquí. Gracias por haber estado en este programa. A ustedes, nada más. Les cito para la semana que viene. Ya saben que nos vemos jueves a jueves.